Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida, presenta Freddy Alejandro en noticias, análisis, comentarios, las informaciones nacionales e internacionales. En este momento en vivo por Facebook, YouTube e Instagram. Freddy Alejandro en noticias. Saludos mis amigos, hermanos que cubren toda la República Dominicana y todo el planeta Tierra. Buenas noches, un placer para quien les habla Freddy Alejandro Fariña poder compartir con ustedes una vez más en esta importante plataforma Colmena 7 TV, la más importante que gravita en las redes sociales y en la sociedad dominicana. Así es, gracias a Dios que hoy, primero de julio del año 2022, estamos con ustedes una vez más. Así que buenas noches, gracias para todos y todas. Quiero que se suscriban al canal Colmena 7 TV en YouTube. Vamos a subir eso de 5,570 suscriptores. Suscríbase a nuestro canal, dele la importancia necesaria, que este no es solamente el canal del 30% de los fondos de pensiones, sino el canal de noticias más importante en las redes sociales. También estamos en las páginas Instagram y Facebook como Colmena 7 TV Oficial. Así es. Bueno, señores, miren, ustedes saben que el 29 pasado de junio se llevó a cabo la primera audiencia o la demanda que se les ha hecho a las AFP, a los administradores de los fondos de pensiones, porque han desaparecido más de 8.500 millones de pesos de esos fondos de trabajadores y trabajadoras, y que estos administradores hasta este momento no dan una respuesta loable de qué ha pasado con el dinerito. Pedro Botello Solimán y algunos abogados más, pues, han estado dándole seguimiento a esto. No se llevó, bueno, se reenvió, dicho sea de paso, para el día 3 de agosto la audiencia, un día que Pedro Botello no podía realmente asistir, tenía un compromiso internacional. Sin embargo, ya él lo pospuso porque es de vital importancia que él esté junto con sus abogados defendiendo el dinerito de los trabajadores dominicanos. Este hombre, que dicho sea de paso, en las redes sociales, señoras y señores, se están preguntando y hay una plataforma donde usted puede calificar si Pedro Botello puede ser candidato a la presidencia de la República por el Partido Reformista Social Cristiano en el 2024, sí o no. Y hasta este momento está, ya usted sabe, la puntuación abismal. Es decir, que los trabajadores dominicanos y el pueblo en sentido general quieren que Pedro Botello busque la aspiración presidencial. Un hombre que se ha dado a conocer como defensor del pueblo, defensor del más pobre, defensor del más necesitado. Miren ustedes cómo tiene más de 2 años con esa cruz a cuesta del 30% de los fondos de pensiones. Y que no se cansa, dejan perimir en las cámaras legislativas el proyecto de ley y él reintroduce otro y sigue para adelante y sigue haciendo manifestaciones y hace un llamado al Congreso Nacional para estar de vigilia y va a provincias, Santiago, San Pedro, también va a San Francisco de Macorís y anda a todas las provincias, Higüey por ahí, ya usted sabe. Buscando personas realmente que se adhieran a la causa, y dicho sea de paso, hay muchísimos diputados y hasta senadores que se han identificado con el proyecto de ley del 30% de los fondos de pensiones, y miren ahora defendiendo esos 8.500 millones de pesos que han desaparecido de las arcas de los fondos de pensiones de los trabajadores de este país, República Dominicana. Uno que participó, y que dicho sea de paso lo dejaron afuera, pero Pedro Botello tuvo que apersonarse e ir a buscar a los demandantes, entre los que estaba Sandy Encarnación y Aneuris Hernández, y precisamente Aneuris Hernández hizo un video dando su experiencia de qué sucedió en aquel lugar, cuál fue su apreciación de lo sucedido, cómo se manifestó el juez, cómo se condujo.
y demás. Así que vamos de inmediato a disfrutar este trabajo periodístico de este gran comunicador dominicano, también activista social llamado Aneuris Hernández. Adelante, señor director. Saludo, trabajador dominicano. En este video quiero compartir mi experiencia de hoy en la audiencia que se celebró en contra de las AFP en el Tribunal Administrativo que está detrás del Congreso Nacional. Señores, lo primero que debo decir es que la Policía Nacional violó los derechos de los querellantes. Señores, en ninguna parte del Código Procesal Penal dice que usted no puede ir con algo amarillo. O sea, no hay en el Código Procesal Penal, no hay un código que diga el tipo de vestimenta con la que usted tiene que ir a acudir a una audiencia. Y la Policía Nacional quería impedir que los querellantes, que somos 70 querellantes, pues participemos de la audiencia. Entonces, no queremos que para la próxima audiencia que se va a celebrar el día 3 de agosto, la Policía Nacional vuelva a violar nuestros derechos. Entonces, ya lo anunció Botello, que si la Policía Nacional intenta detenernos en la próxima audiencia, va a haber una confrontación cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo, porque aquí no hay miedo. Aquí no hay miedo. La compañera Marcia Fabián fue con una blusa amarilla y no la querían dejar entrar, violando sus derechos constitucionales. Entonces, yo no puedo entender cómo es que cuando vamos al Congreso a una manifestación, no dan golpes, no lanzan bombas, no echan gas pimienta. Y también cuando vamos a los tribunales a luchar legalmente, también nos maltratan y violan nuestros derechos. Pero ¿y qué es lo que está pasando en este país? ¿Qué es lo que está pasando en este país, señores? Aquí todos sabemos, el que conoce un poquito de ley, señores, que los querellantes tienen que estar en la audiencia. Los querellantes tienen que estar escuchando lo que están diciendo los abogados de ambas partes. Los querellantes tienen derecho a estar en la audiencia, señores, porque así lo dice el Código Procesal Penal. El querellante es parte fundamental del proceso. Tiene derecho a participar, a opinar, a escuchar y a ser escuchado también. Entonces, no queremos que para el día 3 de agosto la Policía Nacional vuelva a intentar violar nuestro derecho, porque si lo hacen, señores, ahí se va a armar una maldita vaina. Así que están avisados, señores. Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo, aquí no hay miedo, que metas eso en la cabeza, aquí no hay miedo, aquí somos hombres y mujeres que estamos decididos a lo que sea, por lo cual con nosotros, y para que se reforme la ley de la seguridad social. Entonces, ya está bueno de tanto abuso, señores. Nosotros no vamos para el tribunal en son de guerra a buscar problemas, a armar conflictos, no. Nosotros vamos para el tribunal para de manera legal luchar y defendernos, ¿verdad? Y que se nos devuelva lo robado. Entonces, ¿por qué la Policía Nacional hoy intentó impedir el paso de los 70 querellantes? Eso lo denunciamos ante los organismos internacionales. Atención, Corte Internacional de los Derechos Humanos. En la República Dominicana nos están violando los derechos a los trabajadores. Hoy no nos querían dejar entrar a la audiencia. Entonces, señores, aquí se tiene que agotar el debido proceso. Nosotros, porque somos los hijos de Machepa, nos la quieren poner en China, en todos los lugares que vamos. No, señores, nosotros no somos terroristas. No somos delincuentes, no somos narcotraficantes, somos trabajadores que estamos exigiendo un derecho que nos corresponde. Estamos exigiendo que se nos devuelva un dinero que se nos robó, que se nos sacó de nuestras cuentas individuales. Así que, por favor, vamos a agotar y a respetar el debido proceso y las leyes dominicanas que están ahí. Así que si la Policía Nacional no conoce el Código Procesal Penal, yo invito entonces que lean el código para que ustedes vean que hoy ustedes intentaron violar los derechos de los trabajadores. Gracias a Aneuris Hernández, como siempre, dándole ese espaldarazo al pueblo dominicano, al pueblo trabajador. Este un muchacho con muchas luces y también creo que en un futuro lo vamos a tener en la política, porque realmente con personas como él se pueda desentar la política dominicana. Así es, como tiene que ser. Bueno, todo aquel que piense que Pedro Botello puede ser un candidato importante a la presidencia de la República, que puede ser el presidente que
que merecen todos los dominicanos, pues de alguna manera deben de manifestarse en las redes sociales, escribir, hacer un arte gráfico, qué sé yo, en Twitter, en Facebook y en YouTube, perdón, y en WhatsApp, en esos grupos, escriban, incentiven a aquellos que están dormidos, no solamente para que opten para que Pedro Botello consiga una nominación presidencial en el PRSC, sino también esos que están dormidos con la lucha del 30% de los fondos de pensiones y con el dinerito que ha desaparecido de esos fondos. Así es. Bueno, señores, continuamos con Freddy Alejandro en noticias. Miren ustedes, señoras y señores. Ustedes saben que hace unas cuantas semanas se produjo un accidente aéreo de un avión que salió de la República Dominicana y aterrizando en Miami tuvo un desperfecto el avión y hubo unos cuantos pasajeros lesionados. Gracias a Dios no llegó a cosas mayores, no hubo muertes, pero se incendió este avión con matrícula dominicana y es el Red Air. Así es. Pues producto de eso, señores, ya hay demandas sobre la aerolínea de bajo costo Red Air, pese a una demanda de al menos cuatro pasajeros que se vieron afectados por el accidente del avión de pasajeros el MD-82 la semana pasada en el Aeropuerto Internacional de Miami. De acuerdo al portal El Nuevo Herald, los pasajeros Tamar Calaf, Sarkis Olgian y las primas Anabella Pérez, de 15 años, y Camila de Estefano, de 19, presentaron una demanda hoy martes, el martes pasado por la noche, pues alegando que el aterrizaje forzoso les causó huesos fracturados, lesiones ortopédicas, daños en la columna vertebral y también lesiones psicológicas. Los demandantes, pues, aseguran que los registros de servicio y mantenimiento de la aeronave muestran varios incidentes anteriores al registrado la tarde del pasado 21 de junio, en los que el tren de aterrizaje se averió, se fracturó, no se extendió, falló estructuralmente o no funcionó correctamente. Pues, señoras y señores, en tanto que el abogado de las víctimas, Ken Bullington, del bufete Goldberg y Rosen, dijo al Nuevo Herald que el accidente pudo evitarse y que la aerolínea debe rendir cuentas. Así andan las cosas, señoras y señores. Para nadie es un secreto que en Estados Unidos las personas simplemente siempre están atentos a hacer una demanda por cualquier cosa. Por cualquier cosa, hasta un tropezón que se den con una zanja en las vías públicas que no fue terminada a tiempo, que no tuvo señalización oportuna, pues ya le hacen una demanda al Estado. Un comercio, cualquier cosa que se cayó en el comercio por algo que un trabajador dejó en el medio, hacen una demanda al comercio y una serie de cosas. Yo, por mi parte, sabía que iba a venir una demanda en contra de Red Air, producto de este accidente aéreo, que no fue catastrófico, y gracias le damos a Dios que solamente hubo dos o tres heridos ahí. Miren, señoras y señores, el presidente de la República, Luis Abinader Corona, pues la recepción de la Embajada de los Estados Unidos en el país para celebrar el 246 aniversario de su independencia. El presidente Abinader manifestó que las próximas semanas debería aprobarse en el Congreso Nacional la ley de extinción de dominio. Dijo él textualmente: "Estamos comprometidos con el proceso de la transparencia y de ser un ejemplo de democracia, colaborando con los demás partidos políticos. En las próximas semanas deben de aprobarse esas leyes fundamentales para seguir avanzando, como la ley de extinción de dominio y el proyecto de modificación a la ley de compra y contrataciones públicas", manifestó el mandatario. El acto
concurrieron líderes políticos y funcionarios, entre ellos el expresidente Leonel Fernández y también el alcalde de Santiago y aspirante presidencial Abel Martínez y presidente del Senado Eduardo Estrella. Estaban presentes además la primera dama Raquel Arbaje, el ministro de Relaciones Exteriores Roberto Álvarez, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Franklin García Fermín y el director de la Policía Nacional Mayor General Eduardo Ten, la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso, entre otros. Las declaraciones de Abinader se produjeron minutos después de que el encargado de negocios de la Embajada Norteamericana en el país, Robert Thomas, manifestara que creen que la República Dominicana es un ejemplo de transparencia y buena gobernanza. Veo claramente un futuro cercano en el que la República Dominicana se alza como un modelo de la transparencia y la buena gobernanza, como un faro de la seguridad ciudadana y la justicia para todos y como un ejemplo de la sociedad en la que todas las personas, sin importar su género, orientación sexual, color u origen, puedan alcanzar su máxima potencial y contribuir al gran experimento de la democracia, expresó Thomas. Acto seguido, señoras y señores, pues agregó que si el pueblo dominicano continúa en la senda de la demanda reformas y la rendición de cuentas a su gobierno, y también las reformas claves de extinción de dominio, compras públicas y de la ley de trata de personas, se puedan promulgar plenamente, ese futuro no es lejano, indicó el funcionario norteamericano. Así es. Bueno, señores, vamos a continuar con Freddy Alejandro en noticias en este ya viernes primero de julio del año 2022. Estamos en un mes aguerrido con respecto a las lluvias, a las tormentas y esas cosas. Dicho sea de paso, voy a anunciar la segunda tormenta que está por ahí llamada Bonnie. En cualquier momento voy a hablar de ella. Miren, señoras y señores, hubo un incendio grandísimo en la provincia de Higüey y ahí pues los bomberos fueron naturalmente a hacer un trabajo aguerrido a tratar de extinguir el incendio con agua, ya ustedes saben el protocolo de los bomberos, pues resulta ser que murió uno de ellos allí, un bombero murió salvando vidas, bienes materiales, una cosa increíble. Pues falleció hoy viernes, señores, el bombero que resultó con quemaduras ayer jueves tras intentar junto a otros compañeros sofocar un incendio producido en un centro comercial de Higüey, provincia de la Altagracia, en la región este del país. Se trata de Frank Alberti Castillo, quien recibió quemaduras de segundo grado y falleció por intoxicación severa en un centro de salud en Santo Domingo, capital dominicana. Previo, pues Castillo había sido trasladado al hospital local en una unidad del 911, donde recibió los primeros auxilios. Castillo era voluntario del Cuerpo de Bomberos de Higüey, quien además fuera miembro de la Defensa Civil de la Altagracia. Fue músico y se desempeñaba como percusionista principal de José Manuel el Sultán, Baby Love, Miguel Gómez, RD, y también tocaba con Johnny Evidence. El comercial Santana, ubicado en el sector Sabica de esta ciudad, se incendió aproximadamente a las 9 de la mañana y fue sofocado 10 horas después. En las labores actuaron decenas de bomberos y más de 20 camiones de abastecimiento y de combate para impedir que se extendiera las edificaciones y viviendas alrededor. Además de los bomberos, estuvieron presentes en el lugar miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, del Ejército de la República Dominicana y de la Policía Nacional, entre otros. Realmente nosotros, señores, lamentamos el fallecimiento de este hombre de valor que pasó en esta tierra para ayudar, para bendecir vidas. Fíjense ustedes, un músico de trayectoria, con cuántos grupos había tocado la percusión y mire cómo consigue la muerte, tratando de salvar vidas humanas y también bienes materiales. Una cosa increíble. Paz a sus restos y nuestras condolencias
a sus familiares en Higüey. Señores, un populoso sector de la República Dominicana llamado Cristo Rey, allí los delincuentes tienen con la mano en la cabeza, vuelto loco y sin idea, a la gran mayoría de los residentes de ese lugar. Algunos residentes en este sector de Cristo Rey, señores, de la capital, difieren sobre la seguridad ciudadana que impera en las calles del sector y justifican que los hechos delictivos se deben a la poca presencia y cantidad de agentes policiales en aquel lugar. Al conversar con diferentes ciudadanos de la zona donde se inició el programa Mi País Seguro, estos señalaron que los asaltos en algunas partes del sector han mermado en ocasiones, sin embargo, continúan ocurriendo debido a la poca cantidad de agentes en las calles. Otro solo identificado como Jesús catalogó el barrio como un pandemonium, que hay que vivirlo diariamente, porque es donde residen por más de 15 años y que todos los días ve lo mismo, refiriéndose a los asaltos y a otros delitos a plena luz del día. Ambos reconocieron que la presencia de agentes es notoria en el día en algunos horarios aleatorios, pero cuando cae la noche después de las 6 de la tarde es muy diferente. La ausencia del patrullaje es significativo. Es muy lamentable esta situación, señores, no solamente en Cristo Rey, también en los Alcarrizos, en el Capotillo, ni decir Gualey, 24 de abril, esos sectores calientes por ahí que la policía casi no pululan, en Buenos Aires, Terrera, muchísimos sectores de la capital, señoras y señores, los delincuentes han tomado las calles como que son de ellos, y algunos sí hay presencia policiales. Algunos sí hay, lo que pasa es que tienen la señal muchas veces de no salir cuando están patrullando. Siempre hay un vecino hablador o un menorcito con un radio comunicador, 11 metros, qué sé yo, 2 metros, que le avisa a esas crápulas de la sociedad para que se escondan, porque no puede expresar otra cosa. Aquel que le quita el dinerito al hombre de trabajador y mujer trabajadora de este país, o que le quita una cadena o un celular, ¿verdad? Es una crápula de la sociedad que no quiere trabajar, que no se quiere sacrificar, que quiere vivir del cuento, que le gusta tomar el ron, tomarse la cerveza, comprar la pasola, compartir con menores, ir a los moteles con menores y demás, pero fumar la juca, ir a los drinks, pero no quieren trabajar, ¿eh? Entonces quieren quitarle el dinerito a quien verdaderamente trabaja, al hombre productivo de este país, y eso hay que tratar de adecentarlo de alguna forma. Yo aplaudo a los militares y policías que estén haciendo algo a favor de la sociedad dominicana y en contra de esos delincuentes malvados que no quieren trabajar, no quieren estudiar, no quieren superarse, pero les gusta el dinero y quieren vivir del cuento. Así no, vamos a respetarnos. ¡Qué barbaridad, señores! Finalmente, como les decía hace un momentito, que se forma la segunda tormenta tropical del año en el Atlántico, llamada Bonnie. Oigan esto, señoras y señores. El potencial ciclón 2 se transformó hoy viernes en Bonnie, la segunda tormenta tropical de este año en el Atlántico, que se acerca a Nicaragua y Costa Rica con vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora, o sea 65 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, deletreado NHC. Bonnie se encuentra a unos 230 millas, 370 kilómetros al este de Bluefield, en la costa caribeña de Nicaragua. Su velocidad, señores, es impresionante. De traslación, la velocidad es de 20 millas por hora, o sea 31 kilómetros por hora, y se mueve hacia el oeste. Según la trayectoria pronosticada, el sistema se moverá hoy a través del suroeste del Mar Caribe, cruzará el sur Nicaragua o el norte de Costa Rica esta noche y emergerá sobre el Océano Pacífico Oriental mañana sábado. A continuación, se moverá mar adentro, pero en paralelo a las costas de El Salvador, Guatemala y sur de México, de sábado a lunes, con vientos posiblemente reforzados.
Están en efecto varios avisos y órdenes de vigilancia por el paso de este sistema para zonas de Nicaragua, Costa Rica y la isla colombiana de San Andrés. El más importante es una vigilancia de huracán paso del sistema en 12 a 24 horas y que abarca desde la frontera de Nicaragua y Costa Rica hasta la Laguna de Perlas en el primero de los dos países. El Centro Nacional de Huracanes recomienda a intereses en otros lugares a lo largo de las costas del Caribe y el Pacífico de Nicaragua y Costa Rica, así como las costas del Pacífico de El Salvador, Guatemala y el sur de México, que sigan el avance de este sistema. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, la probabilidad de formación de una tormenta con nombre son del 90% tanto en el pronóstico para 48 horas como el de 5 días. Se espera finalmente que el potencial ciclón tropical produzca fuertes lluvias en Nicaragua y Costa Rica desde hoy hasta el sábado, lo que podría resultar en inundaciones repentinas localizadas y deslizamientos de tierra. Asimismo, señoras y señores, ahí están. Siempre con estos fenómenos hay que tener mucho cuidado. A veces su trayectoria, mire, estaba en 31 kilómetros por hora y ahora se ha duplicado a 62. Es decir, que a veces usted piensa que, bueno, es una simple brisita, una cuanta lluvia, eso no va a llegar a mayores. Y cuando usted viene a ver, si no se mueve rápido de ríos, cañadas, por ahí, por donde usted está, o los que están mar adentro, no salen de ahí, posiblemente tengan tremendo lío, tremendo problema. Bueno, señores, vamos a una pausa comercial y cuando regresemos, habla el pueblo. Movimiento Pastoral por el Bienestar Comunitario invita a su gran conferencia de alto nivel con los expositores Obispo Elvis Samuel Medina, con el tema Liderazgo Centrado en Principios, y el Dr. Williams Medrano con el tema Finanzas y Economía del Reino, el sábado 30 de julio a las 9 de la mañana en la Iglesia Castillo Fuerte, Manzana 40, número 5, Las Caobas, municipio Santo Domingo Oeste. Información a Apóstol Porfirio Olivero Tolentino, presidente, 809-905-2147. Invita Movimiento Pastoral por el Bienestar Comunitario. Que no te lo cuenten. Joyería J. Gómez, fabricación y reparación, finas joyas en plata 925, tríos matrimoniales, joyas en Larimar, relojes stainless steel, baterías y accesorios para relojes. Además, aplicamos baños de oro y reparamos monturas de lentes. Joyería J. Gómez, en la avenida Las Palmas, esquina 4, Plaza Juan Carlos, en Las Palmas de Herrera. Teléfono 809-922-0022. Ahora también, Joyería J. Gómez, en la Avenida Monumental número 22, frente al residencial Parque Verde, próximo al canódromo. En Vidriera Escarlín hacemos de todo tipo de peceras, enmarcados de diplomas y cuadros. Construimos frentes comerciales en cristal, espejos, retrovisores, púlpitos y fachadas flotantes. Cortamos botellones y jarrones. Además, fabricamos puertas y ventanas. Vidriera Escarlín, visítanos en la Avenida Las Palmas, esquina calle 4, Plaza Juan Carlos, en Las Palmas, Herrera. Teléfonos 809-922-0007 y 809-490-3875. Vidriera Escarlín, los profesionales en cristales. By Cake Jacqueline. Es una empresa virtual sirviendo en lo personal. Somos especialistas en eventos para bodas, bautizos, cumpleaños, todo tipo de picaderas, con bandeja personalizada, mesa de dulces, arreglos en globos, también el buffet que usted quiere lo hacemos. By Cake Jacqueline. Calle 5, esquina 2, Buenos Aires, Herrera. Contáctenos 809-702-9632 y 809-419-1128. By Cake Jacqueline. Su evento en nuestras manos.
En la vida hay momentos que puedes recordar, encuentros que pueden provocar emociones, momentos decisivos, memorables y significativos. Día de Accesorios se convierte en tu confidente con la creación de accesorios y detalles personalizados, sujetadores de mascarillas y celulares, pulseras, collares, anillos y accesorios en general. Día de Accesorios es una tienda virtual con servicio a domicilio. Contáctanos al WhatsApp 809-627-2400. Sigue nuestra página en Instagram, Día_Accesorios. Día de Accesorios te hace el momento agradable. Movimiento Pastoral por el Bienestar Comunitario invita a su gran conferencia de alto nivel con los expositores Obispo Elvis Samuel Medina, con el tema Liderazgo Centrado en Principios, y el Dr. Williams Medrano con el tema Finanzas y Economía del Reino, el sábado 30 de julio a las 9 de la mañana en la Iglesia Castillo Fuerte, Manzana 40, número 5, Las Caobas, municipio Santo Domingo Oeste. Información a Apóstol Porfirio Olivero Tolentino, presidente, 809-905-2147. Invita a Movimiento Pastoral por el Bienestar Comunitario. ¡Que no te lo cuenten! Si quieres que te lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos en Colmena 7 TV, dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y desde Santo Domingo Oeste, transmite Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Colmena 7 TV. Ya regresamos con Freddy Alejandro en Noticias. Ahora, Freddy Alejandro en Noticias presenta Habla el Pueblo, en una línea abierta para que externe tus opiniones. 809-430-2638. Habla el Pueblo. Freddy Alejandro en Noticias. Bueno, o sea, estamos en la sección Habla el Pueblo, 809-430-2638. Vamos a recibir llamadas y audios a los números que ya dijimos, 809-430-2638. Las gracias a los que están en sintonía en vivo con nosotros en este momento. Gracias a la Manny Martínez, Keyton García, Margarita Rodríguez. Muchas gracias a Héctor Pérez en Santiago de los Caballeros. Qué bueno. Muchas gracias a Dayana Martínez, que está pues mirándonos en Facebook. Vale decir que estamos en vivo en YouTube y Facebook en este momento. Suscríbase a nuestro canal, siga nuestra página en Facebook, dele me gusta a la página, hable, o sea, chatee, escriba siempre sus comentarios, lógicamente que sean respetuosos como tiene que ser. Bueno, señores, 809-430-2638. Vamos a ver, audios y llamadas, si no tengo se acaba este negocio. Bueno, en Proverbios 17, capítulo 17, versículo 1, leemos la palabra en el nombre de Jesucristo para gloria de Dios Padre. Amén. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Así es, así que cójalo suave, lo que usted tiene para comer, o compartir, los recursos económicos que tenga, trate de resolver con eso y no busque dinero mal habidos, porque así mismo se va. Lo que fácil usted consigue, así mismo lo gasta. Bueno, señores, gracias por estar pues en sintonía con Freddy Alejandro y Noticias a través de Colmena 7 TV, la gran familia en las redes sociales, ¿verdad? Así es, el canal digital que impacta tu vida. El lunes, si Dios lo permite, Dios mediante, a las 7 de la noche estaremos una vez más en YouTube y Facebook en vivo con Freddy Alejandro en Noticias y Colmena 7 TV.
Que pasen todos muy buenas noches y que Dios les bendiga. Movimiento Pastoral por el Bienestar Comunitario invita a su gran conferencia de alto nivel con los expositores Obispo Elvis Samuel Medina, con el tema Liderazgo Centrado en Principios, y el Dr. Williams Medrano con el tema Finanzas y Economía del Reino, el sábado 30 de julio a las 9 de la mañana en la Iglesia Castillo Fuerte, Manzana 40, número 5, Las Caobas, Municipio Santo Domingo Oeste. Información a Apóstol Porfirio Olivero Tolentino, presidente, 809-905-2147. Invita Movimiento Pastoral por el Bienestar Comunitario. Que no te lo cuenten. Joyería J. Gómez, fabricación y reparación, finas joyas en plata 925, tríos matrimoniales, joyas en Larimar, relojes stainless steel, baterías y accesorios para relojes. Además, aplicamos baños de oro y reparamos monturas de lentes. Joyería J. Gómez, en la avenida Las Palmas, esquina 4, Plaza Juan Carlos, en Las Palmas de Herrera. Teléfono 809-922-0022. Ahora también, Joyería J. Gómez, en la Avenida Monumental número 22, frente al residencial Parque Verde, próximo al canódromo. En Vidriera Scarlin hacemos de todo tipo de peceras, enmarcados de diplomas y cuadros. Construimos frentes comerciales en cristal, espejos, retrovisores, púlpitos y fachadas flotantes. Cortamos botellones y jarrones. Además, fabricamos puertas y ventanas. Vidriera Scarlin, visítanos en la Avenida Las Palmas, esquina calle 4, Plaza Juan Carlos, en Las Palmas, Herrera. Teléfonos 809-922-0007 y 809-490-3877. Vidriera Scarlin, los profesionales en cristales. By Cake Jacqueline. Es una empresa virtual sirviendo en lo personal. Somos especialistas en eventos para bodas, bautizos, cumpleaños, todo tipo de picaderas, con bandeja personalizada, mesa de dulces, arreglos en globos, también el buffet que usted quiere lo hacemos. By Cake Jacqueline. Calle 5, esquina 2, Buenos Aires, Herrera. Contáctenos 809-702-9632 y 809-419-1128. By Cake Jacqueline. Su evento en nuestras manos. En la vida hay momentos que puedes recordar, encuentros que pueden provocar emociones, momentos decisivos, memorables y significativos. Día de Accesorios se convierte en tu confidente con la creación de accesorios y detalles personalizados, sujetadores de mascarillas y celulares, pulseras, collares, anillos y accesorios en general. Día de Accesorios es una tienda virtual con servicio a domicilio. Contáctanos al WhatsApp 809-627-2400. Sigue nuestra página en Instagram, Día_de_accesorios. Día de Accesorios te hace el momento agradable. Colmena 7 TV. Hemos presentado Freddy Alejandro en Noticias. La información fresca en tus manos. Lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Colmena 7 TV.